¿Con ella? Hola. Bien, ¿y tú? ¿Preparado para esta noche? Sí, qué delicia. Ay, sin ropa interior. Vestido de negro. Grandes, como te gustan. Sí, vas a tentar bien duro. Ay, qué rico. No, un vestido ceñido, un escote profundo, sí, grandes, como te gustan. Sí, ay, qué rico, ya me estoy imaginando. Y me cuesta así bien duro. No. Listo, mi amor. Listo. Allá mismo. Besos. Chao. ¿Qué tal el personaje? Mateo. Mateo. Ah, ¿qué hiciste? Por Dios, yo no soy esta. Qué bonita, bien. ¿Vas a salir? No. ¿Puedo entrar? Sí, dale. Qué pena. Y si no vas a salir, entonces, ¿por qué estás vestida así? Porque estaba ensayando para un personaje. El personaje por el cual voy a dejar a Mateo. Un escort. Y soy la protagonista. No, de los protagonistas ganan más. Pues sí, se supone que sí. Sí. Y bueno, ¿qué pensó? Sí, puedo. Y quiero. Quiero cuidarlo. Pero quería preguntar, entonces, ¿yo voy a poder vivir acá este tiempo? Y tú pagas los viáticos de Mateo para ir al colegio y compras la comida, ¿cierto? Todo. Y yo no tendría que poner de lo que me pagas, No. ¿cierto? Sí. Sin embargo, creo que es muy poco. 800 mil pesos. Aleja, pero en eso no quedamos. ¿A usted le parece poquito? 800 mil pesos fuera de alimentación, de dormida, de todo. Aleja, no me puede salir con Pero no, eso. sino es por lo siguiente, o sea, él es un niño, pero es un niño en el cuerpo de un hombre grande. Y no solamente pienso en eso, o sea, yo tengo que pensar en mi necesidad. Yo voy a ir a la clínica, hago lo que tengo que hacer y no es ir y venir como si me sacaran una muela. ¿Cuánto? Pues yo creo que 200 mil pesos más. Aleja, ¿y si te hago una propuesta? Es una propuesta muy difícil para mí. Y te la voy a decir ya, al grano. Mateo nunca ha estado con una mujer, jamás en su vida. Yo necesito que alguien me ayude. Yo me voy mañana. Y ha hecho cosas que me tienen sorprendida y estoy demasiado preocupada. Yo necesito que tú seas esa mujer que le ayude. Alejandra, sí. Yo a nadie más puedo decirle esto. Mateo. A Mateo. No. Aleja, yo le pago el doble. El triple si quiere. Pero ayúdeme, por favor. Estamos hablando de Mateo.
sabe que los medicamentos se los da normal a la hora que es, ni más ni menos. Uh-huh. Listo. Mira. Entrego. Me le das comidita al gato y me llama así algo. Chao. Que vaya bien. Venga, póngase la pijama.